necesita para recuperar la confianza? Es un primer paso. Una pregunta concreta y un ejemplo concreto en base a lo que decía Florencia. Ejemplo, imagino a alguien que nos mira. Discutí con mi jefe hoy y me quedé mal. Y estoy todo el día dándole vueltas a ese pensamiento. Excelente. O sea, es que eso es algo que es tan concreto, ¿no? A veces uno parece que no se pudiera sacar ese pensamiento de la cabeza y te vas y le das leña, le echas leña al fuego y se transforma en un pensamiento catastrófico. Y nosotros decimos, a lo mejor no voy a poder evitar que sobrevuelen aves negras sobre mi cabeza, pero lo que puedo evitar, lo que puedo decidir es que hagan un nido en mi cabeza. Y para evitar que hagan ese nido en mi cabeza, nosotros hemos creado una herramienta que se llama las tres preguntas. Primero, algo que puede ayudar es saber que el exceso de negatividad daña tu salud. Entonces, y tiene consecuencias drásticas, o sea, reduce tu inmunología, ataca tu memoria, produce un aumento de peso indebido, grasa abdominal, esa es la peor para las mujeres. Y sabemos Para que los hombres también. sí, pero bueno. Además de saber que produce todo eso, que tiene una consecuencia total sobre tu cuerpo, dañándolo, algo que puede ayudar son estas tres preguntas. Esta es una herramienta que se llama las tres preguntas. Este pensamiento, esto que estoy pensando ahora con respecto a mi jefe, ¿me sirve o no me sirve? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Este pensamiento me hace sentir bien o me hace sentir mal? Y tercera pregunta. ¿Este pensamiento me abre los caminos o me los cierra? Porque si no me sirve y me hace sentir mal y me cierra los caminos, ¿qué hago con ese pensamiento? Lo desecho. Y lo reemplazo por un pensamiento que por sobre todas las cosas me abra posibilidades de acción. Entonces ahí yo ya empiezo a razonar, a trabajar pensamiento y emoción al unísono. Atiendo a mis emociones. Si estoy enojado, a lo mejor el enojo me indica que tengo que darle un curso de acción y buscar una manera efectiva de hacer un reclamo. También en el libro hay 7 pasos que explicamos de cómo hacerlo. Es decir, no significa ignorar las emociones, porque las emociones todas llegan a nuestra vida con un mensaje, pero no dejar que aumenten de tal manera que sean mis dueñas, ¿no? Para la audiencia, algo cortito para recordar, las emociones son excelentes consejeras, pero pésimas dueñas. ¿Vos tuviste que pasar por este proceso de aprendizaje, Verónica? Digo, ¿vos te pasaba esto? ¿Te ponías mal? ¿Cómo fue que empezaste a creer y a confiar y a desarrollar este mundo interior tan pleno? Yo creo que a mí la vida me tocó con muchas dificultades desde chica. Yo quedé huérfana siendo muy chica. No me fueron fáciles los primeros años, ni siquiera los primeros años de escolaridad. Y esto es algo que también lo contamos cuando hacemos la experiencia Confianza Total en los teatros. A mí desde los primeros años en la escuela me costaba, yo tenía una manera diferente de procesar la información. El sistema escolar que está mucho más preparado, los sistemas educativos están preparados mucho más para las personas que son lógicas, secuenciales, y hoy se conoce eso como desarrollar el pensamiento del lado izquierdo del cerebro. Bueno, el mío era mucho más desarrollado del lado derecho, ¿no? Que tiene que ver con la ensoñación, con la fantasía. Bueno, no me iba muy bien en el colegio hasta que encontré una persona que fue una maestra en séptimo grado, que a mí me cambió la vida. Y esa persona lo que hacía conmigo, y lo hacía conmigo y con todos los chicos, todos los días, al terminar la clase, le dedicaba 10 minutos. ¿Sabes hacer qué? A llamar a 3 chicos diferentes. Y nos decía que viniéramos con la libretita, y en esa libretita nos anotaba alguna cosa que ella hubiera visto que habíamos hecho bien. Y yo, gracias a ella, empecé a tener mi primer colección de sobresalientes. Y gracias a ella yo empecé a sospechar que yo también podía ser sobresaliente. Y a partir de ahí yo empecé a creer en mí y no me paró nadie más, porque después de ahí tuve títulos, tuve diplomas, medallas, no importa, pero fue una persona que me ayudó a ver lo bueno en mí. Y yo creo que eso se convirtió como en la piedra fundamental de mi cambio en la vida y de la misión. Está muy bien que vos lo digas especialmente, que acabás de hacer una revelación, digo, quedaste huérfana, tuviste dificultades en el colegio, hoy sos exitosa, docente universitaria, entonces la gente está viendo que todo el problema que uno puede llegar a tener también puede ser superado. ¿Y cómo puede ser superado? Absolutamente. Y que se trata de creer en vos.
Y nosotros también con Florencia nos gusta decir esto de mirá el impacto que una persona puede tener en la vida de alguien. Una persona, fue una maestra, una, tuvo ese impacto en mí. Vamos a hacer una pausa más. Quiero preguntarle a Florencia, en el próximo bloque, ¿qué hacemos ante la adversidad? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Cómo tenemos que pararnos frente a ese problema? ¿Te parece, Florencia? Excelente. Sí. Hacemos una pausa, ya venimos con este consejo. Cuando uno tiene salud, no la valora. Por eso lo mejor siempre es estar prevenido. ¿Sabía usted que Sancor tiene una de las mejores coberturas en salud para que se atienda donde quiera, en Altagracia, en Córdoba, en cualquier lugar de la República Argentina? Sancor Salud es una cobertura integral nacional por su salud y la de su familia, con el prestigio y la seriedad de Sancor. Nuevo centro del hogar. Encontrá lo que buscas. Mueblería, informática, artículos para el hogar, indumentaria, bicicletas, motos y mucho más. Créditos personales a sola firma. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Nuevo centro del hogar. Italia, esquina Bolivia. Encontrá lo que buscas. Gimnasio El Club. La mejor opción para cuidar tu salud y ponerte en forma. Máquinas de musculación y cardio, indoor bike, gimnasia aeróbica y postural, pileta olímpica, clases de natación para bebés, niños y adultos. Mejora ya tu calidad de vida. Planes de descuento para grupos familiares. Gimnasio El Club, Ecuador 55. Te queda cerca, te queda bien. Los números de tu apuesta hacen que muchos tengan mejor suerte. Porque cuando jugás en las agencias oficiales de la Lotería de Córdoba, la totalidad de las ganancias se destina a la ayuda social. Lotería de Córdoba, una apuesta al futuro en la que siempre vamos a salir ganando. Señor vecino, si usted tiene deudas impositivas vencidas y no pagadas al 31 de diciembre de 2010, cancélelas al contado, con cheque o tarjetas de crédito. No siga generando recargos, multas o acciones judiciales que compliquen su situación. Departamento de Procuración, Municipalidad de Altagracia. Oftalmo, medicina ocular, oftalmología de adultos y niños, doctora María Victoria Ortega, doctor Juan Sebastián Rivero, cirugía de catarata por microincisión, cirugía de miopía, hipermetropía y astigmatismo con excimer láser, tratamiento de queratocono con anillos intracorneales, cross, linking y trasplante de córnea. Oftalmopediatría clínico-quirúrgica, detección de patología pediátrica, estrabismo, retinopatía del prematuro. Atienden urgencias. En Achával Rodríguez 180, turnos al 427-052. El Potrerillo de la Reta, Resort y Country Club, hostería, cancha de golf, los mejores lotes de Córdoba. Contáctenos www.potrerillodelarreta.com. Potrerillo de la Reta. Hay sabores inconfundibles, apenas los sentís en tu boca. Son las cremas heladas de Grido. Grido Helados, Belgrano 95, frente a la Plaza Solares. Envíos a domicilio. Pedilos al 429-420. Grido, el sabor del verdadero helado. Todos los momentos se pueden compartir en familia, hasta las compras. Porque en Supermercados Becerra todos encuentran lo que están buscando. Los mejores precios, salas de cine, fast food, sector de plantas, restaurante, bar y cafetería, tienda de regalos y muchas cosas más. Solo alguien de tu lugar te entiende tanto. Supermercados Becerra, los super económicos, super familiares. Farmacia de Napoli. Gente de confianza dedicada a su salud. Alquiler y venta de productos ortopédicos. Obras sociales. Ahora, Os de Binario.
Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 423-832. Farmacia de Nápoli. Libertador 1675. Eso, Servicentro El Crucero, la primera estación de mi ciudad. Eso, Servicentro El Crucero, rumbo a los 60 años. Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Altagracia. Al servicio de la gran familia mercantil en defensa de los derechos del trabajador. Delegaciones en Despeñaderos y Villa General Belgrano. ¿Vas a pintar? ¡Pinta con firma! Y calidad, Pinturerías Firma, 30 años en tu hogar. Es mucho mejor, ven y proba, pinta con Firma. Pinturerías Firma. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante la presencia de escarcha o nieve, la policía caminera recomienda informarse sobre el estado de los caminos en los que se va a transitar, evitar los viajes en horarios nocturnos, circular a velocidad moderada. Si el vehículo pierde el control, intentar controlarlo desde el volante, levantando el pie del acelerador sin recurrir al freno. Evitar transitar por las huellas que han dejado otros vehículos y mantener limpios los cristales para una mejor visión. En la ruta estamos con vos. Pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hay un lugar muy exclusivo donde encontrás eso que te gusta y te complace. El Templo de Baco Vinoteca, para amantes del buen beber. Tenemos más de 800 etiquetas de vinos y bodegas de boutique. La mayor variedad en whiskies y bebidas importadas. También habanos, accesorios para vino, cristalería, delicatessen, cervezas artesanales e importadas. El Templo de Baco Vinoteca. Un lugar de placeres muy nuestros. Paraguay esquina Cariñani, ex Chile, Paseo Nicolasa. Aquí estamos en la noche en voz alta. Estoy conversando con Florencia, con Verónica. Digo, los desafíos de tu mamá. Vos también tenés desafíos que enfrentar todos los días y que tuviste que enfrentar y que los superaste, ¿no, Florencia? Sí, que los sigo superando. Que por ahí son desafíos distintos, no tienen tanto que ver con una historia de vida tan dura, pero sí tienen que ver con que me he planteado a veces cosas que me decían desde afuera, no es para tu edad, ¿no? Sos demasiado joven para esto. Cuando empezamos a soñar con hacer la película, yo no sabía de cine, no había estudiado cine, no venía del mundo del cine, y me decían, ¿cómo vas a ponerte esto sin haber estudiado cine? Y cuando quería escribir el libro, me decían, el libro de tu madre. Yo decía, no, lo escribimos las dos juntas. Pero vos sos muy joven para esto. Y cuando quise dar clases en la universidad, en la maestría, también me decían, pero no, los profesores son todos más grandes. Y entonces era como cruzar las barreras y vencer muchos prejuicios, empezando por los míos propios. ¿Y vos te quedabas ante esas advertencias? Al principio yo me daba cuenta que cuando yo tenía esas dudas, que cuando yo me iba a dormir pensando, ¿y no será que me faltan unos años para poder soñar con algo así? ¿No será que me falta, que no es el momento? Ahí la cosa se me trababa. Ahora, cuando yo empecé a trabajar en mi confianza interior, en empezar a decir, no hay edad para esto. No me voy a limitar porque alguien me diga, sos muy joven para esto. ¿No? Yo me preparé, yo estudié, yo siento pasión por esto, lo voy a hacer igual. Ahí los obstáculos empiezan como a moverse de lugar. Y a mí me parece que es un mensaje que vale porque los seres humanos nos ponemos muchas veces las limitaciones nosotros mismos. Y nosotros mismos nos decimos, no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente plata, no tengo suficiente suerte, ¿no? Y cuando nosotros nos lo decimos, el mundo te lo confirma. Ahora, cuando vos te empezás a convencer de lo contrario, el mundo también empieza a convencerse de que no todo parecía tan así. Te pregunté, algo me dijiste, pero te pregunté en el bloque anterior, ¿qué hacemos ante la adversidad, un problema cotidiano, una circunstancia que no teníamos prevista? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En coaching damos una fórmula que se llama la fórmula de la responsabilidad, ¿no? Hay una manera de vivir la vida, una actitud de vida que es la actitud de la víctima. La víctima es el mundo contra mí.
Me pasan cosas y yo soy la víctima que no puede hacer nada. Y muchas veces nos pasan cosas que son difíciles en la vida, dolorosas, difíciles, que no elegimos. No sé, nos echan del trabajo, mi pareja me deja, nos pasan cosas duras. Si yo me instalo a vivir eso que me pasó tan difícil desde la postura de la víctima, va a ser cada vez peor. Y eso que me pasó lo voy a arrastrar quizá durante años. Y me voy a ir a dormir pensando en eso. Y cuando me encuentre con alguien voy a hablar de eso. Y lo voy a, de alguna manera, perpetuar en el tiempo. La postura del coaching y de la responsabilidad es ver que, si bien yo no puedo cambiar mucho de lo que me pasa, porque me pasa, sí puedo elegir cómo responder frente a eso que me pasó. Sí puedo elegir qué pensar, qué sentir y qué hacer frente a eso que pasó. Y cuando yo me doy cuenta que puedo elegir qué pensar, qué sentir y qué hacer frente a lo que sucedió, me doy cuenta que vuelvo a tener las riendas de mi vida. Y que entonces ya no es el mundo contra mí, es encaro la vida de otra manera. Sí, te iba a decir, Verónica, digo, una crisis, un problema, un desafío, una circunstancia que uno no tenía prevista, ¿es como dice Serrat que todo infortunio esconde alguna ventaja? Pero sin duda. Vos fíjate que los desafíos, las crisis, despiertan talentos que de otra manera estarían dormidos. Hay un historiador, Arnold Toynbee, que él decía, frente a las crisis, y él hablaba de las civilizaciones, tienen dos oportunidades, o florecer o desaparecer. Y él ilustraba esto hablándonos de los egipcios, y decía, mira, los egipcios tenían un problema, desbordaban las aguas del Nilo, y frente a ese problema, o se hundían, o hacían algo, aprendieron a hacer algo, encauzarlas de tal manera que lo que era un desierto, cuando no llovía, se transformó en el valle más fértil que permitió de alguna manera el desarrollo de una civilización extraordinaria. Entonces Toynbee decía, frente a los desafíos, dos oportunidades, florecer o desaparecer, hundirse o superarse. Y la pregunta es, ¿y de quién depende? Depende de mí.